Seguimos adelante en Cronómetro Cero. Vamos a meternos de lleno en el Rally Sprint a todo su 19 edición. Parece que fue ayer cuando comenzaba. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasan los años? ¿Y cómo pasa todo? Vamos con WhatsApp, Cristina. Pues sí, hay que ir disfrutando Hoy no soy ese. yo, perdóname. Perdóname que no te ayudo mucho, pero hoy no soy yo. Bueno, pero ¿qué decimos siempre? Que seamos un equipo, pues aquí cuando está uno al 40 y otro al 60, el de 60 tiene que arrimar a que el otro vaya al 50 y así me lo doy igual. Así que tiremos para adelante. Como estaba leyendo yo los WhatsApp que nos están llegando, gracias también por las fotos. Los que nos están pidiendo fotos del salón del automóvil, un poquito de paciencia. Mañana iremos retomando todos esos WhatsApp para leerlos y enviarles efectivamente la foto que así nos sacamos. Pedro Hernández nos escribe desde el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Lidia Brito Ginoria, que ya pone todas sus letras y me encanta que ponga ya todo su nombre. Desde La Laguna, la mamá de Jero, dice aquí pendiente del rally de Atobo y a ver a mis chicos, un abrazo a los dos. Pues ya, tengo aquí el rally ya en la mano, ahorita te los verás. Después Kiko Mejía también desde Tunte en Gran Canaria y Eduardo Fernández Delgado nos ve desde Ofra en Santa Cruz de Tenerife. Y a través del Facebook de Canal 4 Tenerife también nos está viendo Yeray González, que nos ve, dice saludos desde La Palma, desde Tamanca. De Freddy Moreno dice saludos desde México, amigos, que nos manda también saludos desde esa bonita tierra. Y Javier Montero, pues te manda ánimos a Cipriano, que te mejore, dice, ya está mejor, ya va la cosa mejor, pero va en proceso la recuperación. Todos los que saben que han sufrido de eso, es un poquito lenta. Pero aquí seguimos, como decimos, en este programa del Mundo del Motor en Canarias, en el 647-130-110. Hoy creo que no tenemos sorteo, pero para participar o para enviar WhatsApp al programa, nombre, apellido y municipio, y luego también todo lo que nos quieran decir. Así que vamos a ir ya efectivamente a ese Rally Sprint, el Rally Sprint de Atobo, que cumplía su 19ª edición y se celebró el pasado fin de semana, pues en el sur, sí, en el sur de la isla de Tenerife. Con esas bonitas verificaciones, todo lo que siempre sucede antes de una carrera, lo que siempre decimos. Fue como digo el viernes, el 4 de octubre, que además se celebraron dos tramos cronometrados en la noche de ese viernes. Entre las 3 y las 7 se celebraron pues esos exámenes que hay que pasar. Y vemos a Moisés también, que estaba con Noelia, en este Rally Sprint. Verificaciones técnicas en el CIEC San Isidro, Centro Multifuncional San Isidro Espacio Cívico, también es habitual que se celebren ahí. Y después, como digo, de 3 a 7 de la tarde del viernes, y luego tuvo lugar el correspondiente briefing del director de carrera. Y a las 7 y media se puso en marcha la ceremonia de salida en la habitual Plaza de la Cultura de San Isidro. Ya vimos ahí la rampa, efectivamente, con ese arco bonito. Y luego, después de la ceremonia de salida, pues se celebraron dos tramos cronometrados. De los 6 que tuvo, pues se celebró uno que comenzaba a Togo Sur y luego a Togo Norte, sentido ida y vuelta del Rally Sprint de Atobo, habitual ya en la Catedral del Automovilismo en Tenerife. A las 20:35 fue el primer tramo y a las 11 de la noche el segundo. Qué los bonito dos, la charca de Atobo, Cristina, iluminada, con foco, la verdad que es un detallazo por parte del comité organizador. El coche cero se pasó un piquito ahí. Digo que la noche iluminado, sí, parecía un rally de los antiguos, aquellas noches, y además poner foco ahí en toda esa parte de la charca. Felicidades a la escudería Atobo. Pues sí, bonito, la verdad que ¿no? fue algo diferente, algo especial y algo muy bonito de ver. Como decía, los dos tramos nocturnos los ganó Fernando Cruz, también ganó el primero de la mañana del sábado, luego ya ganaría dos Julián Falcón y un tercero Fernando. De los 6 que tuvo, pues 4 los ganó Fernando Cruz y Julián Falcón ganaba 2, porque de los 4 restantes se celebraron el sábado, como decía. Un Rally Sprint Atobo que puntuó para el Campeonato de Canarias de Rally Sprint, también para el Provincial de Santa Cruz de Tenerife y para el Interinsular de Tenerife también de Rally Sprint, además del campeonato de Rally y Rally Sprint de vehículos históricos de regularidad. Ya estamos viendo a los primeros participantes, que fueron 89 en total, 83 en velocidad y 6 en regularidad. Hubo 22 abandonos, la mayor parte de ellos en el apartado de velocidad, por lo que terminaron 71, porque de esos abandonos 4 se reengancharon y clasificaron, así que 66 en el apartado de velocidad y 5 en regularidad fueron los que finalmente terminaron. Pero ya hemos visto, como decía, a los primeros participantes, con el número 1, Fran Suárez y Alejandro Rodríguez en el Ford Fiesta R5 MK2 fueron cuartos clasificados. Julián Falcón y Jacob Páez con el Skoda Fabia R5 finalmente terminaron en segunda posición. Ángel Bello y Miguel Reverón con el Hyundai i20 R5 fueron los terceros clasificados. Perdona, Cristina, estamos viendo al vencedor, a Fernando Cruz, sí, efectivamente, el hermano de Enrique Cruz. Ya poca carrerita, el primer triunfo absoluto en un rally, felicidades. Y se acordaba de su padre al llegar a esa meta final, muy bonito. Walter Delgado y Laura Delgado con el Suzuki Swift Rally 2 fueron quintos clasificados y efectivamente los que decía Fernando Cruz y Juan Ricardo Luis Bautista con el Renault Clio Rally 3, los vencedores de esta 19ª edición de Rally Sprint Atobo, organizado por la escudería Atobo. El número 7, Víctor Antonio Afonso y Luis Alejandro Hernández con el Mitsubishi Lancer Evo 9 fueron 45º, se fueron ahí hasta la posición número 45,
seguramente con algún que otro problema. El número 8, Tomás Roberto Negrín, o Tomás Negrín a seca, con Juan Ramón Ramos en el Mitsubishi Evo 10, fueron décimo segundo. Si decimos Tomás, no mezclamos con el padre, mejor lo digamos Roberto Negrín. Pues Roberto Negrín. El número 9, Moisés Rodríguez y Noelia Olivares, con el Mitsubishi Lancer Evo 10, no tendrían suerte, qué pena. Que el Mitsubishi tampoco les llevó a esa meta final, pero un abrazo, chicos, muy grande, que saben que les apreciamos mucho. Otro que no cruzó la meta final fue Octavio Hernández Cañamero con Alberto Hernández en el Honda Civic Type R, que fue uno de los 21 abandonos que tuvo el apartado de velocidad. Domiguerra, buena carrera, coche número 11, con Santiago González de copiloto, con el Honda Civic Type R, que al final querían el puesto 10. Muy sí. Buena carrera para ellos. Y con el número 12, Aira Mejías y Kataisa Dayanara García, con el BMW E46, se fueron hasta el puesto número 8. Y dando espectáculo y disfrutando como enanos, ya lo sabemos, sabemos cómo se las gasta Aira Mejías. Y bueno, pues un saludo para toda esa familia, sus padres, su madre, gente del automovilismo que apreciamos mucho. Y muy bonito el coche, como les decía. El número 14, a José Cabrera y Daniel Sierra con el Opel Corsa, fueron los vencedores del grupo pre-90 y además novenos clasificados en este Rally Sprint con este bonito coche. Yo no digo más nada, porque si Ángel Ramos de Autolaca quiere probar un coche, que contacte con a José Cabrera. Hasta ahí puedo leer. Se lo merece ya este piloto tener un coche superior. El número 15, ahí se quedaría en esa 15ª posición, Juan Jesús Flores y Jeremy Gregor Aguilar con el Opel Corsa GSI, que además fueron segundos clasificados del grupo pre-90. Así que felicidades, chicos, también muy buena carrera. Dice Jonay Pérez por el Facebook, te dice, vamos, Cipri, eso nada, que es una raya más para un tigre. Mucha fuerza, un abrazo grande. Qué gracioso. El número 16, Ángel Daniel Rodríguez y Juan Gabriel Hernández con el Citroën Saxo VTS, fueron quintos en el grupo pre-2000 y vigésimos clasificados en este Rally Sprint. Qué buena carrera para David Martín y para su señora, ¿eh? Para Beatriz Rodríguez también en ese BMW E30, muy bonito, que también me llama mucho la atención. Fueron decimosextos clasificados, sí, efectivamente, una muy buena carrera. ¿Y qué decir ahora de Manuel Tejera? El carrerón que hizo con otro de los BMW habitual, dando espectáculo y meterse arriba, el 7 de la clasificación general. Tremendo, ¿eh? El equipo Tejera, Manuel Tejera y Fernando Tejera con el BMW 325, efectivamente. El número 18 veían ahí en la puerta y fueron séptimos clasificados. Aprovechan este tipo de coches un montón. En ese bonito lugar del sur de Tenerife, en el Atogo, ese bonito trazado mítico también, que tantas alegrías nos ha dado el automovilismo. El número 19, Fernando Díaz e Iván Pérez con el BMW 325 E30, también estuvieron en Atogo y fueron 24º clasificado. Y el 20 estuvo en Atogo y estuvo en el Salón del Automóvil también. Le dieron tiempo de todo, Armando Díaz con Elena Pérez, que por cierto, gracias por la visita, en ese bonito BMW 325 E30, fueron terceros clasificados del grupo pre-90 y se fueron hasta el puesto 23 de la clasificación general de este 19º Rally Sprint a todo, que les recordamos, se celebró el pasado fin de semana en Tenerife, bajo un sol también de justicia. Y Cristian con el N5 y su padre se van adaptando, ¿eh? Se están metiendo arriba, está sexto, muy bonito, ya, fenómeno. Sí, eso es una muy buena posición para Cristian del Castillo, Juan José del Castillo con ese Citroën C3 N5, sextos clasificados, ahí es nada, así que muchas felicidades, chicos, y enhorabuena. Airán Cruz y Raico Hernández con un Citroën Saxo fueron segundos del grupo pre-2000 y 14º clasificados de la general. Esto fue el pasado fin de semana, viernes y sábado. Muy buen trabajo por parte de José Velázquez y todo el equipo de la escudería Atogo, con el apoyo grandísimo por parte del Ayuntamiento de Granadilla y, como no, el Hotel Médano y, por supuesto, que lleva el nombre del rally, Archiautoform. Ya falta todavía de algunos rally sprint, pues ya diremos luego cómo van esos campeonatos. José Antonio González y Jonay Fariña con el Honda Civic Type R fueron 13º clasificados con el número 23 que llevaban en ese coche. No tuvieron suerte en esta ocasión a José Rodríguez y Sara Melo con el Honda Civic Type R, tampoco Alejandro Carreño y Aarón Carreño con el Citroën Saxo, que también se sumaron a la larga lista de abandonos, 21 en velocidad y uno solo en el apartado de regularidad. Así que un abrazo para todos. Y Walter Delgado Junior también le dio tiempo, fue la mano inocente para el casco en el Salón del Automóvil. Estuvo ahí junto a Enrique Cruz haciendo de manos inocentes. Walter Delgado y Rubén Antonio Fumero con el Citroën Saxo VTS fueron 16º del grupo pre-2000 y ocuparon el puesto 52 en este Rally Sprint Atogo Trofeo Archiautoform. Tuvimos ahí el coche del Copy Sport. Ya pronto, ya se saben los 20, casi que van a entrar para ser el próximo año el piloto del Copy Sport. El sucesor de Walter Delgado. Sí. El número 27, Alberto Vargas e Iván González con el Subaru Impreza fueron 41º. Se irían hasta la posición número 41 en este Rally Sprint. El número 28 lo llevaron Adrián Andrés Pérez y Daniel Fernández con el Toyota Corolla, fueron 7º del grupo pre-90 y se fueron hasta el puesto 48 de la clasificación final. El número 29, Junior Valentín y Lidia Rosa Oliveira con el Toyota Celica GT4
no tuvieron suerte, se retiraron también de este Rally Sprint. Tito Correa y Indalecio Abreu con el Ford Escort Cosworth fueron 28 clasificados y 9 del grupo pre-2000. Estamos mezclando las diferentes tomas de un lado o de otro. Recuerden, Rally Sprint, 3 en cada sentido. El viernes hicieron 2 y 4 el sábado. Terminaron tempranito y todo fue rápido. Felicidades, José Velázquez y todo el equipo. Intentamos leer a todos, aunque algunas imágenes no haya, pues por supuesto, si alguno se retiró. Geray Rodríguez y Beatriz Martín con el Citroën Saxo VTS, que ellos también se retiraron el 32, ¿no? Y terminó Víctor Manuel Carpio y José Ladio Alonso con el Opel Corsa GSI, fueron quintos del grupo pre-90 y se terminaron en el puesto 33 de la clasificación final. Otro equipo que no tuvo suerte, el 33, Víctor Manuel Trujillo y Ángela Daniela Chirino con el Opel Corsa GSI, que también se retirarían. Pero sí tuvo suerte, hizo buena carrera el 34. Kevin Pacheco y Rubén Jonay Martín Yumar con el Citroën C2, habitual en las carreras. Ellos participaban también dentro del grupo 1 de la Copa 1600, los Rallyes con el Deporte, y ahí fueron terceros clasificados. Y en la general del Rally Sprint ocuparon el puesto 21. El 35, Samuel Curbelo y Alejandro Curbelo con el Renault Clio se fueron hasta el puesto número 11 del grupo pre-2000 y hasta el puesto 34 de la clasificación final. El 36, Francisco Marcelino y Ángel González con el Peugeot 106 Rally ocuparon el puesto 62 en la clasificación final. Déjame aclarar, Cristina, que ahí está neutralizado cuando vieron que él llevaba la mano por fuera, una de las partes, porque se tuvo que neutralizar. Sí, el último tramo fue el que se... El último tramo ahí fue lo vemos, que... a los pilotos. Es verdad. Tramo neutralizado. Si alguien está viendo esto, digo, ¿qué pasó ahí? El último tramo fue el que se neutralizó casi que al final. Francisco Marcelino, como les decía, y Ángel González con el Peugeot 106 Rally fueron 20 clasificados del grupo pre-2000 y además ocuparon el puesto 62 en la clasificación general. El 37, Moisés Álvarez y Tamara Pérez con un Toyota Yaris fueron 32 clasificados. El 38, Chamán Martín y Víctor Daniel Hernández con un Toyota Yaris T-Sport fueron 6 dentro del grupo 1 de la Copa 1600 Los Rallyes con el Deporte y ocuparon el puesto 30 en la clasificación general. El 39, Pedro Jesús Cabrera, que ya vimos, y Sergio Donis con el Peugeot 106 fueron 19 en la general, 2 también dentro de la Copa 1600 Los Rallyes con el Deporte, el grupo 1, y 4 del grupo pre-2000. El 40, José David Benito y Cherat Geray García con el Peugeot 106 fueron los vencedores dentro del grupo 1 de la Copa 1600 y también dentro del grupo pre-2000. Y carrerón, 11 de la general, ¿no? Sí, todos los unos para ellos, así que felicidades, una carrera muy buena. El 41, Francisco Alejandro Franquet y Cristo Jesús Fregel con el Citroën Saxo VTS fueron 5 dentro del grupo 1 de la Copa 1600, 8 dentro del pre-2000 y 26 también del general de este Rally Sprint, otra muy buena carrera. Beatriz Rodríguez y Maite González con el Opel Adam fueron 10 clasificadas dentro de la 1600 en el grupo 1 y se fueron hasta el puesto 54 de la general. Ahí siguen también carrera tras carrera. El 43 y el 44 pues no tuvieron suerte. Le damos lectura a Samuel Díaz y Eduardo Wynn con el Citroën Saxo VTS y Domingo Espósito y Talía Martín con el Opel Corsa. El 45, Ángel Luis y José Mesa con el Peugeot 106 fueron 31 clasificados en la general de este Rally Sprint, 7 del grupo 1 de la Copa 1600, los Rallyes con el Deporte, y 10 dentro del grupo pre-2000. El 46, Cristian Acosta y Juan Iván Coella con el Peugeot 106 Rally serían otro de los 21 abandonos que tuvo este Rally Sprint a Togo. El 47, José Aitami García y Francisco Javier González con el Citroën Saxo también participaron dentro de la Copa 1600, el grupo 1, fueron 4 clasificados ahí, 7 del pre-2000 y 25 de la general. El 48, José Enrique Benito y Roberto Rodríguez con un Citroën C2 GT se retirarían. El 49, José Miguel González y Borja Carmenatis con el Honda Civic fueron 6 del grupo pre-2000, 22 de NT Rally Sprint. Con el 50, José Andrés Afonso y Verónica Cabrera con el Citroën Saxo se reengancharon y terminaron en el puesto 61 de la general y en el puesto 19 del grupo pre-2000. Con el 51 en las puertas, Josef Javier Beltrán y Cristian Pérez con el Citroën Saxo VTS ocuparon el puesto 3 del grupo pre-2000 y el puesto 17 en la clasificación general. Una muy buena carrera también para Josef Javier y para Cristian Pérez. Con el 52, José Carlos Melián y Acoidán David con el Citroën Saxo se fueron hasta el puesto 42. El 53, Adai Mora y Alberto Jorge, qué pena, no tuvieron suerte con el bonito Seat León que ya vimos. El 54, Víctor Pérez y Leandro Pérez con el Opel Adam fueron 36 clasificados. El 55, que llevaron en las puertas Abraham Goya y Juan Antonio Izquierdo con el Opel Corsa GSI, fueron 9 del grupo pre-90 y ocuparon el puesto 60 en la clasificación final. El 56, otro Opel Corsa de Adrián Andrade y que Cándido lo estamos Fumero. Cogiste el ritmo, sigue. Y Cándido Fumero fueron 11 del grupo pre-90 y terminaron el puesto 64 porque también se reengancharon, se retiraron y luego se reengancharon y terminaron y clasificaron. Así que felicidades. El Renault Clio de Iván Felipe Chandas y Jonathan Hernández no llegó a la meta final, así que un abrazo también para ustedes.
Gregorio Reyes y Acoidán González con el Peugeot 206XS fueron decimoctavos del grupo pre-2000 y terminaron en el puesto 57 de la clasificación general. Con el 59, José Raico González y María del Carmen Navarro con el Renault Clio fueron 47º. El 60 también estuvo dentro del grupo 1 de la Copa 1600 Los Ralejos con el Deporte. Eduardo Díaz y Adolfo Hernández con ese Citroën C2 que acabamos de ver. Además fueron octavos, como digo, dentro de ese grupo 1 de la Copa 1600 y 37º de la clasificación general del Rally Spring. Una muy buena carrera. Pero también tuvo la Copa 1600 su grupo 2. El grupo el número 61 lo llevaron Fabián Concepción y Airán Cámara con el Citroën X GTI. Y dentro de ese grupo 2 fueron terceros clasificados. Además fueron décimos del grupo pre-90 y se fueron hasta el puesto 63 de la clasificación final. Con el 63, Jerin Raúl Hernández y Ana Belén Lorenzo, también otra de mis chicas del motor, con ese Peugeot 106 XSI, fueron los vencedores del grupo 1 de esta Copa 1600 Los Ralejos con el Deporte. Ocuparon el puesto 12 en el grupo pre-2000 y el 35 en la general, así que enhorabuena. Otro Opel Corsa, el de Jesús Iván Jorge y Gustavo Martín, fueron cuartos del grupo pre-90 y fueron 29º de la clasificación general. Y ahí vemos a Cristian Lorenzo y Ciriel y Chacón con ese SEA Ibiza Cupra, que fueron 13º del grupo pre-2000 y 38º en este 19º. Que están siguiendo el campeonato regional de Rally Spring. La próxima será La Palma y La Gomera. Efectivamente, el Encanto Rural y el Rally Spring de La Gomera. Otro bonito coche, el Peugeot 206 de Néstor Domínguez y Daniel Reyes. El 66 en las puertas, el 55 para ellos en el papel, en la clasificación final. Enhorabuena. El 68, Airán Jonay Negrín y a José García con el Toyota Corolla fueron novenos dentro del grupo 1 de la Copa 1600 Los Ralejos con el Deporte y 39º dentro de la clasificación final de este 19º Rally Spring Atogo Trofeo Archiautofor. ¿Le da tiempo leer tú, Cristina? Pues sí, hasta de coger. Estamos viendo ahí al campeón de Canarias de Rally Spring, a Fran Suárez. Salía con el número 1, ahí con opciones todavía de los campeonatos que se lo van a jugar en las pruebas que quedan. Y bueno, pues este tipo de Rally Spring que ya lo tuvimos hace muchos años, ahora están de moda de nuevo los últimos años. Y Julián Falcón, que se desplazaba desde Gran Canaria para luchar con el hermano de Enrique Cruz, con Fernando Cruz. Sí, señor, qué bonita carrera hasta el último momento. Y un problema en la popó no dejaba que estuviese en la lucha de la pelea el propio Ángel Bello, el que vemos. Ángel, gracias por lo que nos regalas, por tener los coches que tiene, el Porsche, el Hyundai, el Audi, en fin, y no, Walter Delgado, la tierra y el asfalto, lo que te echen, Walter. Oh, espabilate, que ahorita te quita el chico, te quita el puesto ese y te quedas de jefe de asistencia. Bueno, tienen un gran equipo. El chico y la chica. Tienen un gran equipo, aunque Laura dice que no, que ella sigue de copiloto, de momento le gusta el lado derecho, y bueno, ojalá sigan teniendo la suerte que tienen, que es un placer verles, es un placer también tratar con todos ustedes. Y Juan Ricardo fue el que nos regaló las gafas aquella en La Gomera, ¿te acuerdas? De la última. Ajá, que también le dio tiempo de estar por el salón del automóvil. Fue a saludarnos y se hizo una fotito ahí en el car. Creo que fue después del Rally Pino, el domingo, después, me parece. Fue el domingo, así que gracias también por estar Juan ahí. Juan Ricardo, gracias, y gracias por lo que estás dando al automovilismo, como patrocinar, por ejemplo, ese Rally Spring en la isla de La Gomera. Por ejemplo, aquí nos manda con WhatsApp, dice, saludos desde Arona, en Busanada, pero no pone quién es, pero lo leemos. Buenas noches, Cipri, te estoy viendo por la tele. Gran programa, felicidades y buen trabajo en el Salón del Automóvil de Canarias. Son unos cracks. Dentro de un ratito veremos otro montajito del Salón del Automóvil y nos queda todavía la subida a La Pasadilla en Gran Canaria, que la vamos a ver en la noche de hoy. Esto es Cronómetro Cero, cada semana. Hace 30 años que empezamos en Tele 21, en Tacoronte. Y un saludo muy grande para Charlene y Jaker. Sí, los que me están escuchando ahí y nos están viendo en Canal 11 La Palma, Charlene y Jaker en esa bonita foto, ya comidos, bañados, cenados, los hijos de Sergio Acosta. Sergio, gracias también por estar ahí y por enviar esa fotito saludándonos a Cronómetro Cero. Y continuamos, creo que ya sí, retomamos la competición con el número 69, Iván Pérez y Raico Antonio Oliva con el Toyota Corolla, que fueron los vencedores del apartado Classic y se fueron hasta el puesto 18 de la clasificación general. Una muy buena carrera. Como digo, para Iván y para Raico. El 70, Eric Díaz y Michael Mejías con el Peugeot 106. Y el 71, Juan Ramón Chávez y Pedro Manuel Rodríguez en un Nissan Micra. Y también el 72, Juan Francisco Rodríguez y Carolina González con otro Nissan Micra. Le damos lectura, no decimos clasificación porque se retiraron de este Rally Spring. Así que un abrazo para los tres, que también vamos leyéndolo poquito a poco. Con el 73, Rodolfo Frías y Verónica García con un Kia Picanto. Cómo se lo pasaron también. Luego veremos, creo que un interior, si puede ser, cómo se lo pasaron este Rally Spring y fueron los que terminaron en el puesto 53 de la clasificación final. Villa de Mazo, 16 de noviembre será el freestyle, le han cambiado la fecha. 16 de noviembre, ahí estaremos.
un Nissan Micra. En esta ocasión el 74 lo llevaron Seven Swiss León y Adrián Hernández y fueron 27º clasificado en este Rally Sprint. El 75 un Hyundai Getz, Luis Domingo Oliva y Rubén Torres se fueron hasta el puesto 46. Otro Hyundai Getz, pero de Feliz Damián Bello y Juan Manuel Méndez, se reengancharían y terminarían en la posición número 66. Con el 77 César González y Aitali Bencomo con el 6 Ibiza fueron los que se llevaron el puesto número 65. En la 59 posición, la 59ª posición, Alexis Espósito y Verónica González con el Opel Corsa fueron segundos del grupo 2 de la Copa 1600 Los Ralejos con el Deporte, octavos del grupo pre-90 y terminaron ahí en ese puesto 59 de la clasificación general. Esteban Maciste Dorta y Saray Martín con un Opel Corsa B fueron decimoquintos en el grupo pre-2000 y se fueron hasta el puesto 49, así que enhorabuena también por esa carrera. El 80, Giovanni Jesús Bautista y Pedro Manuel González con un Opel Corsa fueron sextos del grupo. Pero ahí viene lo voy diciendo. Giovanni Jesús Bautista y Pedro Manuel González con ese Opel Corsa fueron sextos del grupo pre 90 y se fueron hasta el puesto 40 de la clasificación general. Y qué buena carrera para el Hyundai Getz, si es así, quedó en el 51. Hilario Oramas y María Angélica Padilla. Carrerón. Sí. Felicidades a todos, a todos. Salió con el 81 y terminó en el 51. Uh-huh. Ahí la vemos. Bonita carrera también que hicieron. Tim Domínguez dice, felicidades por las imágenes, preciosas. Si tú no has salido, Tim, todavía no ha salido tu coche. Que Chris lo hubiese dicho ya. Se me hubiera notado, ¿no? Lo intento disimular un poquito. Ateneri Cabrera, cómo me gusta que siga esta chica en las carreras con José Agustín de la Torre de copiloto en ese bonito Nissan Micra. Fueron 43º, así que felicidades, chicos, por estar en una nueva carrera de Ateneri y José Agustín de la Torre. Continuamos ya casi ¿sí? terminando la lista de inscritos en cuanto al apartado de los turismos, el 84, y el apartado de velocidad, evidentemente. El 84, Juan Gabriel Quintana y Gregorio Luis Méndez con el Citroën AX GTI fueron decimocuartos del grupo pre-2000. Muy buena carrera, felicidades. Pues sí, porque se fueron hasta el puesto 44, así que enhorabuena. El 85, Aitami Martín y Elías Martínez con un Kia Picanto fueron 58º. El 86 no tendría suerte, Oscar David Martín y Ainhoa Luis Pérez con el Peugeot 206, también vieron el camino del abandono, así que chicos, muchos ánimos y para la siguiente. Los que terminaron en el puesto 50 fueron los que llevaron el 87 en las puertas, Óscar González y Manuel Rodríguez, con ese el SEAT 127, que además fueron segundos del grupo Clásica, así que felicidades. Y el último participante en cuanto a la velocidad, Texeneri Casanova y Alejandro González, con el Peugeot 306 GTI, fueron 17º del grupo pre-2000 y 56º de la clasificación general. El 56 se llevaron. Todos los participantes nos metemos ahora en regularidad. Sí, hubo regularidad Sport y un participante, ahí lo tiene, regularidad Sport. Tim Domínguez o Florentino Domínguez, que nunca lo llamamos como se pone aquí en su papel. Vamos a decirlo bien, Florentino Domínguez, pero Tim para los amigos. Con Adai Javier Espósito de copiloto en ese flamante BMW E21 fueron los vencedores de la regularidad Sport. Enhorabuena, chicos. El 203, otro gran equipazo, Jerónimo Martínez y María Arbelo. Mira, Lidia, ahí los tienes a tu equipo. Jerónimo Martínez y María Arbelo con el Toyota Starlet fueron segundos clasificados de la regularidad Sport. Como me gusta que hayan subido a ese cajón de podio, así que enhorabuena, chicos. José Irán Quintero y Beatriz Luis López con un SEAT 124 no tuvieron suerte y se retirarían. El 205 lo llevaron Seven Swiss, Luis Brito y Marta González con un BMW 325E30 y fueron terceros clasificados. Y el último participante en regularidad Sport, el que llevó el 207, Carlos Enrique Rodríguez y David Martín con el SEAT Marbella, que fueron cuartos clasificados en la regularidad Sport, según en el orden que iban saliendo, así terminaron. Así que de verdad que enhorabuena. Y el participante, el equipo que estaba en regularidad, la media baja, Juan José Hernández y Miriam Hernández, pues obviamente cruzaron la meta final como ganadores. Y ahí le vemos, hemos visto a todos los participantes, puede que se nos haya escapado alguno. Cristina tiene ahora todas las clasificaciones y nosotros, felicidades a la Escudería Dogo, al Ayuntamiento de Granadilla, Archi Auto Ford y al Hotel Médano. El Hotel Médano, qué pasada dormir ahí y despertarte y desayunar en esa terraza mirando al mar, Cristina. Hombre, vamos con clasificaciones. Hombre, yo estoy deseando ir ya para allá. Pero sí, vamos a repasar esos podios, cómo quedaron. Pues lo que acabamos de ver, la regularidad. Pues la media baja, pues obviamente Juan José Hernández y Miriam Hernández, como les decíamos, primeros clasificados. La regularidad Sport, Seven Swiss, Luis Brito y Marta González, los terceros. Jerónimo Martínez y María Arbelo, segundos clasificados. Y los vencedores, Tim Domínguez y Adai Javier Espósito, con ese BMW E21,
los vencedores en la regularidad Sport, pero también vamos a ver los diferentes grupos que tuvo este Rally Sprint de Atogo, cuando lo encuentre, aquí está, lo tengo en la mano. El grupo Classic, Iván Pérez y Raico Antonio Oliva fueron los primeros clasificados, los ganadores de ese grupo Classic, y Oscar González y Manuel Rodríguez con el SEAT 127, los segundos. En cuanto al grupo Pre-2000, los terceros clasificados, Josef Javier Beltrán y Cristian Pérez, los segundos, Airán Cruz y Raico Hernández, y los vencedores en Pre-2000, José David Benito y Cherat Geray García. En cuanto al grupo Pre-90, José Cabrera y Daniel Sierra fueron los ganadores con el Opel Corsa. Juan Francisco Flores y Jeremy Gregor Aguilar con otro Opel Corsa también fueron segundos clasificados. Y Armando Díaz y Elena Pérez con el BMW, los terceros clasificados en el grupo Pre-90. Como le dijimos antes, también en este Rally Sprint participó la Copa 1600 Los Ralejos con el Deporte. Y el grupo 1 quedó de la siguiente forma: José Kevin Pacheco y Rubén Jonay Martín con el Citroën C2 fueron terceros clasificados, Pedro Jesús Cabrera y Sergio Doni segundo, y José David Benito y Gerard Geray García los vencedores del grupo 1. Y el grupo 2, Fabián Concepción y Airán Cámara fueron terceros clasificados, Alexis Espósito y Verónica González los segundos, y Yerin Raúl Hernández y Ana Belén Lorenzo con el Peugeot 106 los vencedores del grupo 2 de la Copa 1600 Los Ralejos con el Deporte. Cuanto ya creo que para cerrar la clasificación final, la general de este 19º Rally Sprint Atogo, trofeo Archiauto Ford, celebrado el pasado fin de semana en el sur de Tenerife. ¿Cómo quedó ese podium general? Pues el tercer puesto lo ocuparon Ángel Bello y Miguel Reverón con el Hyundai i20 R5. Los segundos, Julián Falcón y Jacob Páez con el Skoda Fabia R5. Y Fernando Cruz y Juan Ricardo Luis Bautista, los vencedores con el Renault Clio Rally 5. Y como les decía, este 19º Rally Sprint Atogo puntuó para el Campeonato de Canarias de Rally Sprint, donde Julián Falcón sigue en primer lugar con 117 puntos, seguido de Domingo Hernández Guerra con 70, ya un poquito más alejado, a falta de, como decíamos antes, el Encanto Rural y el Rally Sprint de La Gomera. En cuanto a los copilotos, en primer lugar pues va Jacob Páez y en segundo Santiago González. Eso en cuanto al Campeonato de Canarias. Si nos vamos al provincial de rally, en cuanto al campeonato, no, vamos a decir primero, efectivamente, aquí el provincial. ¿Cómo va el provincial de Rally Sprint? Pues a falta del Encanto Rural también y el Rally Sprint de La Gomera, Giovanni Fariña va en primer lugar con 45 puntos, los mismos que tiene Jorge Rodríguez, que le sigue en segunda posición. Y ahora sí, el de Tenerife, Ángel Bello va en primer lugar con 95 puntos, a José Cabrera en segundo lugar con 65. Y aquí, en el interinsular de Tenerife, solo falta el Rally Sprint de La Gomera. Pero también puntuó para el Campeonato de Rally y Rally Sprint de Vehículos Históricos de Regularidad, donde vamos en la regularidad Sport, Juan Pedro Escobar en primer lugar con su copiloto, con Gustavo Escobar. Ramón Cabrera va segundo con 91 puntos y Tim Domínguez va en tercera posición. Eso en cuanto a la regularidad Sport. Y ya para terminar, la regularidad, Juan José Hernández va en primer lugar con 107 puntos y José Andrés en segundo lugar. Eso en cuanto a los pilotos y los copilotos, lo tengo rápido por aquí. Gerardo Pérez va en primer lugar en la regularidad, la media baja, con 76 puntos. Y Óscar Álvarez le sigue en segundo lugar con 48. Ya un poquito más alejado con 38. Óscar García va en tercera posición a falta del Rally Sprint de La Gomera. Más información imposible. La máquina se llama Cristina Hernández. Felicidades, Cristina, por el trabajo que has hecho. Y más hoy que estoy yo de bajona. Seguimos adelante en Cronómetro Cero a ver qué decían los protagonistas. Felicidades de nuevo a la escudería Togo. Buen trabajo. Lo de la noche espectacular. Todo, buen trabajo. Cuando se hacen bien las cosas, se felicita. Cuando se hacen mal, también se dice, por lo menos nosotros. Así que felicidades a la escudería Togo, al Ayuntamiento de Granadilla, a Archiauto Ford, al Hotel Médano y a todos los que hicieron posible que la 19 edición del Rally Sprint de Togo haya sido un éxito. Felicidades, porque entra en la historia de este Rally Sprint Fernando Cruz, el hermano de Enrique Cruz, y por supuesto su copiloto Ricardo Luis. Seguimos aquí, esto es Cronómetro Cero. Conseguido un podio, un tercer puesto. La verdad que ha sido un día difícil para nosotros. Empezamos los tramos nocturnos con una apertura de constante de la pop-off de hasta 12 aperturas en los 6 y pico kilómetros del tramo. El sábado por la mañana poníamos una pop-off nueva, pero continuaban los problemas, con lo cual optábamos por ir con un mapa de menos potencia.
y a esto se sumaba que se nos iba el pedal de freno un poco al fondo en los tramos también, con lo cual nada, tuvimos que intentar mantener ahí el tercer puesto, lo conseguimos, nos vamos bastante satisfechos y nada, pensando ya en la siguiente prueba. Muchas gracias a todos. Un tramo nunca habíamos corrido aquí en los 20 años que llevo y la verdad es que me llevo valoración positiva porque es un tramo de rally de verdad y bueno, hay que querérselo mucho. Y nada, venimos a hacer la prueba del campeonato que seguimos, que es la de aquí, la de Atobo. Y bueno, valoraciones positivas. La verdad es que sorprendí un poquito porque sabíamos que aquí en Sierra Nevada pone un poco cuesta arriba por no tener experiencia en este tipo de tramo, pero bueno, al final salió bien todo. Hola, soy Fernando Cruz, estamos en la llegada del Rally Sprint a todos. Nada, súper contentos, nuestra primera victoria absoluta y nada, se lo dedicamos al cielo y a todo el equipo que hemos trabajado muchísimo para poder ir lo rápido que estamos yendo. Yo espero que tengamos un poquito más de ritmo, pero nada, súper contentos. El coche genial, el equipo genial, el copiloto increíble, así que nada, súper bien. Y no es nuestro sitio, pero nos ha tocado ganar, así que nada, lo disfrutaremos mucho. Es un placer y la verdad que no esperábamos estar en el podium hoy, pero mira, la noche fue larga, la mañana pues hemos aprovechado muy bien nuestra fase del juego. Y lo único que nos toca ya es pensar en La Gomera y vamos para allá a ver qué tal el resultado. Para derecha 5, vienen los tres rasantes, derecha 5 con fe, tercer rasante y en señal, frenando izquierda 2, rasante, ojo bota afuera, para derecha 3, ojo bota por aquí, derecha 3, muy seguido, izquierda 5 con fe, es con fe, vamos, izquierda 5, ojo túnel, se estrella, frenalo aquí, izquierda 5, se estrella, 200, y arriba en la palmera, derecha 2 por dentro, sucio, aquí por dentro es sucio, para izquierda 3 en la palmera, rasante con el muro, derecha 4, aquí, derecha 4, aquí 10, para derecha 4, 50 está sucio, izquierda 3 arriba, y abajo un cartel, busca el cartel, izquierda 3, 50, es buena 50, es buena, a fondo con fe, vamos, y abajo frenando, ábrete para derecha 3 más, derecha 3 más, 50, es 50, ¿no? Muy bien, y abajo izquierda 4.20, izquierda 4.20 aquí, y sitúate ya por derecha para izquierda 4 meta, izquierda 4 meta,